¿Puede la dieta mejorar los síntomas de depresión? ¿Se puede detectar el cáncer en su primer día? ¿Existe alguna forma de evitar que alguien lo incluya en un grupo de WhatsApp? Aquí te lo contamos. Un estudio demostró cómo una dieta saludable por 3 semanas puede reducir los índices depresivos. La investigación mostró que aquellos voluntarios que estaban participando del estudio aumentaron la ingesta de frutas, verduras y pescado y disminuyeron la de alimentos procesados, mostraron mejores índices de salud mental. Incluso aquellos voluntarios que mantuvieron esta dieta por más de 3 meses aún mostraban mejores índices de salud mental. Científicos están uniendo fuerzas para una pionera investigación que busca detectar el cáncer en el momento exacto en que nace. La investigación planea reproducir las condiciones del cáncer en laboratorio y así determinar el primer día en que esta enfermedad nace. Se trata de la Alianza Internacional para la Detección Temprana del Cáncer, que une a científicos británicos y norteamericanos y que busca predecir el momento exacto del nacimiento de esta enfermedad. Los científicos dicen que detectar el cáncer de manera prematura mejora considerablemente las probabilidades de sobrevida de los pacientes. WhatsApp ya inició las pruebas para una nueva herramienta que permitirá configurar a quienes deseas que te puedan ingresar a un grupo de esta aplicación. Esta nueva característica tendrá 3 niveles de seguridad. Si tú eliges todo, obviamente cualquier persona podrá incluirte en un grupo de WhatsApp. La segunda configuración se llama Mis Contactos Excepto, en la cual tú podrás decidir quiénes de tu lista de contactos pueden incluirte en un grupo de WhatsApp. La última configuración se llama Nadie. Tal como dice su nombre, ninguna persona podrá incluirte en un grupo. Si usted decide esta última configuración, igualmente recibirá una notificación avisándole que alguien lo quiere incluir en un grupo, por si usted finalmente decide ingresar a él. Por ahora, la herramienta ya está siendo probada en países como India y se espera que pronto ya esté disponible en todos los celulares en todas partes del mundo.